al señor Santos Ramírez, director del Distrito Escolar 1501. De igual modo saludamos al diputado Sandro Sánchez. Y también al señor Sócrates Díaz, coordinador de campaña en el municipio, y al señor Lebrón, presidente del partido en el municipio. Saludamos de igual forma a la prensa, a todos los que se dan presencia en este lugar. De inmediato damos paso a las palabras de bienvenida que dará el alcalde del municipio de Los Alcarrizos, el señor Cristian Encarnación. Muy buenas tardes, ministro. Muy buenas tardes, distinguido amigo Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia. Y hoy es domingo. Muy buenas tardes a todos, gabinete presidencia. Para nosotros es un gran honor, una gran satisfacción por tener esta tarde en el día de hoy a un hombre responsable, a un hombre que ciertamente en el día de hoy demuestra una vez más su responsabilidad con sus compromisos que hizo en la campaña. El presidente Luis Abinader, el presidente Luis Abinader se comprometió con nosotros que de llegar al gobierno iba a construir el mercado de San Carrizo Viejo. Y en el día de hoy se va a anunciar la construcción de ese mercado. Sí podemos creer en lo político. El presidente Luis Abinader en el día de hoy se va a casar con la gloria. Una carretera que se inició en el año 1996, que hasta el día de hoy tiene 24 años. El presidente Danilo Medina vino aquí a Los Alcarrizos y dio un pitazo y no la hizo. Y en el día de hoy, en los próximos minutos, el presidente va a anunciar esa obra tan importante para desarrollar nuestro municipio. Yo quiero expresarle a mi presidente, al nombre de los municipios de aquí, que nosotros en el día de hoy nos sentimos satisfechos y orgullosos que por primera vez un presidente se preocupe por el desarrollo de esta comunidad. De manera fue presidente Luis Abinader, bienvenido a su casa como hijo adoptivo del municipio de San Carlos. Con las palabras motivadoras del alcalde Cristian Encarnación, damos paso al excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader Corona. Ánimo, bueno. Humberto, estoy atrás. Bueno, muchas gracias. Alcalde Cristian Encarnación, gobernadora Julia Rullán, ministros que nos acompañan, a toda la dirección de la alcaldía de Los Alcarrizos, Leonardo, a todos ustedes. Nosotros estamos, cada centavo del gobierno buscando las prioridades para que con las limitaciones que tenemos actualmente podamos entonces dedicarlas a esas prioridades de la gente. Por eso hemos hecho como prioridad la salud, la educación, la seguridad ciudadana y obras como estas en el caso de este mercado
es de 26 millones de pesos aproximadamente. Son actividades prioritarias. Pero al mismo tiempo venimos aquí a los Alcarrizos, porque es una vergüenza que los Alcarrizos no tengan un cementerio. Y seguiremos apoyando esas obras prioritarias. En el caso del cementerio, una situación legal que debemos de resolver en las próximas semanas para que los Alcarrizos tengan el cementerio que se merece. Y hoy, que mañana, como ustedes saben, es el día de los fieles difuntos. También vamos a ir al punto donde vamos a construir, en un ejercicio responsable de continuidad de Estado, el teleférico. Para que desde los americanos y el hospital Calvetti puedan venir entonces hasta la Duarte, y que de aquí puedan trasladarse en un instrumento de transporte masivo. Al mismo tiempo vamos a visitar otros lugares de interés para el pueblo dominicano, como el caso también está aquí el director de INEFRE, Iván Hernández Guzmán, para que lleve comida barata a la gente. Y por eso hemos ordenado un extensivo plan en todo el país para llevar esa comida barata. Por lo tanto, señoras y señores, ustedes pueden estar seguros que aún con las enormes limitaciones que tiene el gobierno, vamos a buscar las obras prioritarias y apoyar a los alcaldes para que hagan el trabajo para cual fueron electos. Porque yo le repito al país y a todos que lo único que somos servidores públicos. Y que fuimos electos para servir a nuestro pueblo, para servir con honradez y con eficiencia. Y eso es lo que estamos haciendo, y ese es el ejemplo que queremos dar al país de hoy, al país de mañana también. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. ¿Y para dónde vamos? ¿Al cementerio? Con estas palabras, vamos a ver.